¿Qué hacen acá? Pensé que te había quedado claro. Vamos a vivir aquí. ¿Qué cosa? Me vas a disculpar, Charo, pero no tengo por qué darte explicaciones. Doña Nelly ya nos instaló aquí y este será el cuarto de mis hijos, mi marido y yo. Berrinche, pero de aquí nadie nos mueve. ¿Berrinche? ¿Tú crees que yo voy a permitir vivir bajo el mismo techo con la eterna amante de mi ex esposo? ¡Ni un minuto se van a quedar en esta casa! ¡Ni un minuto más! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué está pasando aquí? Señora Nelly, dígale a esta mujer que no se pueden quedar a vivir aquí. Sí pueden, Charo. Tienen derecho. Esta es casa de Lucho. Señora Nelly, no me puede hacer esto. Por la Tere, para que vuelva a encontrar la felicidad. Por la Tere. Salud. Para que la Teresita me encuentre a mí. Lucho. Hijito, ¿puedes venir al primer piso? ¿Pasa algo? Ya llegó Charo. ¿Está muy molesta? ¿Tú qué crees? Prefiero bajar cuando se le pase. Salud. Ven acá de una vez a afrontar las estupideces que has hecho. Compadre, de la que nos salvamos por no estar casados. Esa, de la que nos salvamos. Apoyaría, Charo, pero en este momento no tengo fuerza para nada. No te preocupes, Tere. ¿Bien? Yo sé que poco importa mi opinión en esta casa, pero sé que en ese asunto merecía cierta consideración. Charo, no podemos permitir que Lucho viva en cualquier sitio con su familia. Esta también es su casa. Y Shirley, pobre niña, hay que cuidar de ella. Tú decidiste rehacer tu vida con Raúl, Charo. Yo también tengo derecho a rehacer mi vida con Reina y mis hijos. Pero qué infeliz que eres, Lucho. Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo. Yo decidí hacer mi vida con Raúl porque alguien arruinó todo lo que teníamos con sus mentiras. Ya, Charo, ya. Por favor, ya no sigamos con los reproches. Todos sabemos cómo pasaron las cosas y ahora lo único que queda es llevar la fiesta en paz. Ay, pero claro, para usted es muy fácil decirlo, doña Nelly. Para usted es sencillísimo perdonar a su hijo. ¿Y para mí qué? Para mí todo esto ha sido y es una pesadilla. ¿Y tú? Ya estarás contento, ¿no? Pensé que ya me habías hecho suficiente daño, Lucho. Pero veo que para ti nada es suficiente. Nada. ¿Qué pasa? ¡Ay, es una... ¡Oh! ¿Quién es una... ¡Oh! Reina Pachas. ¿Y ahora qué te hizo? Está en mi casa con todas sus cosas. Bueno, tú sabías que volvería, ¿no? Raúl, una cosa es saberlo y otra cosa es verla ahí, metida. Ahora entiendo tu molestia. Yo no pienso quedarme un minuto más en esa casa y no voy a compartir el techo con esa mujercita. Pues no lo hagas. Vente a vivir conmigo. Por favor, Raúl. Pero podemos acomodarnos. No me voy a mudar contigo. Pero esa no era la idea. Sí, pero... ¿Pero qué? No estamos casados. No sería correcto.